el siglo XIX se empezó a utilizar el término de teatro aplicado, que no es otra cosa que el uso de las técnicas teatrales y del teatro en otros escenarios y con otros fines diferentes al teatro convencional. Precisamente, dentro del teatro aplicado está la teatroterapia o dramaterapia, que es un tipo de terapia creativa. El uso de la interpretación dramática o teatral nos proporciona distintos espacios con los cuales pues, poder expresar nuestras emociones, nuestras conductas y nuestras actitudes de una forma más estructurada y más controlada. En Europa, el uso del teatro como terapia se empezó a tener más importancia a partir de ese siglo XIX debido a la publicación de una serie de artículos sobre el uso sanador de la catarsis. También coincidió con la construcción de unos teatros en algunos hospitales psiquiátricos de Francia y de Alemania. En Rusia, desde la raíz de terapia teatral de Stanislavski, se propuso a la dramaterapia una serie de dinámicas sobre la improvisación y el juego. Porque realmente, si uno piensa en el hecho de los roles que vivimos de manera cotidiana las personas, podemos entender de manera más racional cómo puede tener efecto el teatro como terapia. Porque realmente la dramaterapia lo que busca no es llevar a cabo mejores roles en la vida, sino lo que nos va a proporcionar es de una serie de conocimientos para tener una autoobservación o una autopercepción de uno mismo y de poder también saber cómo podemos actuar en las distintas situaciones y con distintas personas. Por tanto, los dramaterapeutas e investigadores de la teatroterapia lo que proponen es unir esas técnicas teatrales con datos empíricos. Y en la noche de los investigadores lo proponemos con esta actividad que es un acercamiento cuantitativo al uso del teatro y al efecto que este teatro tiene en nuestro estado de ánimo. Así que, si estáis interesados, tenéis toda la información en la página web. Os espero el día 27 de noviembre.